¿Qué empresas se compraron y vendieron en México este mayo? La firma Rion, especializada en transacciones de compra y venta de empresas en México, presentó su reporte mensual, donde destacan las siguientes transacciones. La región montana FEMSA, dueña de marcas como OXXO, anunció dos transacciones en el mes de mayo. Número 1, la venta de las acciones que aún poseía de Heineken y la venta de la participación que tenía en Jetro Restaurant Depot. Por su parte, Grupo Bimbo también anunció la compra de Natural Bakery, una empresa canadiense de pan de centeno. Grupo Carso acordó la compra del 49% de Talos Energy México y Cemex adquirió una planta de morteros en España. También Sigma Alimentos compró una participación mayoritaria en Los Altos Food, una empresa de quesos. DuPont acordó la adquisición de Spectrum Plastic Group, un fabricante de piezas de plástico para uso médico. Y Holcim compró 100% de PASA, una empresa dedicada a fabricar productos impermeables para la construcción. Aunque hubo otras transacciones, estas fueron las principales operaciones aquí en el país. ¿Pero qué está pasando en México? ¿Qué pasa con las empresas? Le platico un poco. En mayo de este año, en número de transacciones, número de operaciones de compra y venta, predominaron las operaciones de empresas extranjeras adquiriendo a mexicanas. Representaron 53% del total. Hoy, en mayo, de igual forma, destacaron las transacciones de compañías extranjeras invirtiendo en compañías mexicanas en monto con $5,023 millones. Es decir, el 97% del total del monto publicado. Pero vamos a ver el acumulado en el año, en todo lo que va del año, las operaciones de empresas mexicanas adquiriendo compañías nacionales, pero también extranjeras, mexicanos comprando, siguieron representando 62% del total. En cuanto al monto revelado, en cuanto a dinero, las compañías mexicanas adquirieron entidades extranjeras, estas mexicanas que fueron a otros países a comprar, representan el 50% de las operaciones. Mitad y mitad se está dando en el mercado de fusiones y adquisiciones, tanto mexicanas comprando como extranjeras comprando mexicanas. Así la información que dio la firma Rion. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Esto fue una videocolumna. Hasta la próxima.